Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más, con dos sucursales. Una en Yamasá, en la calle María Matilde Esteve, al lado de la Iglesia Católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Higüey, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de hoy. Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos pasando un aviso de la administradora de subsidios sociales, ADES. Un aviso para todos los beneficiarios del programa Supérate. No importa el tipo de tarjeta que tengan, la verde, la blanca, la gris, la nueva. O sea, todo para todos los beneficiarios. Antes de que continuemos desarrollando el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta. Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Pues, sin más preámbulos, señores. Quiero que sepan primero que le debo el tutorial de la junta, cómo llenar el formulario para trabajar en la junta en las próximas elecciones. Los cursillos lo pagan y lo pagan muy bien, así que ya ustedes saben. Si Dios quiere, ese tutorial se lo estaremos haciendo hoy en la tarde. Por otro lado, vamos con el tema. Miren, la ADES, la administradora de subsidios sociales, hace un llamado, un aviso para todos los beneficiarios del programa Supérate, para que se abstengan a transar, o sea, a consumir, intentar consumir la tarjeta si no tiene fondo. La gente se desespera en muchísimas ocasiones. Y antes de que hagan el depósito, están yendo a pasar la tarjeta, señores. Hay muchos mecanismos de saber si ya su depósito está listo. Y por eso ellos hacen ese aviso. Entonces, por acá le tenemos esta información. ¿Qué es lo que dice la administradora de subsidio social? Dice, ADES informa. Los participantes deben abstenerse de intentar transacciones antes de la fecha de acreditación indicada, salvo que tengan saldo sin consumir. O sea, que no deben pasar la tarjeta si no tienen saldo. ¿Me entienden? Resulta que si usted intenta pasar varias veces la tarjeta, entonces sin tener saldo, o puede ser el mismo día, su tarjeta puede bloquearse de manera automática, porque el sistema está configurado para que si usted la pasa varias veces se vea como si fuera un intento de robo, ¿me entiende? O de clonación, y por ende el sistema de seguridad de manera automáticamente bloquea la tarjeta. Muy bien hasta el momento. Pero yo les recuerdo a ustedes lo de la administradora de subsidios sociales, porque esto es una crítica que tengo para ellos, que ellos tienen una ineficiencia extraordinariamente terrible. ¿Comprende? Porque las personas muchísimas veces
le autorizan los pagos y ellos tienen problemas con el banco. Ellos deberían, antes de hacer esa información o de hacer ese aviso, arreglar los problemas que tienen con los bancos, que ellos autorizan o acreditan los pagos, pero el banco no. ¿Comprende? Y otras cosas es que los beneficiarios a veces tienen problemas y ellos le dicen, vaya en 10 días. Y los beneficiarios se cansan de dar viaje, que 10 días vuelve a llamar, y en 10 días de nuevo, en 10 días de nuevo, y así sucesivamente, hasta que muchas veces se alarga el tiempo y nunca logran cobrar los subsidios. ¿Comprende? Tenemos beneficiarios, señores, por ahí, que tienen 5 y 6 meses sin cobrar y nunca tienen problema. Tienen 5 y 6 meses sin cobrar, y cada vez que llaman le dice, ¿qué tal tiempo? ¿Qué tal mes? Que ahora, y nunca les resuelven el problema. Ellos deberían solucionar ese problema primero, porque las dificultades que hay son de ellos a nivel de sistema que lo tienen. Una debilidad enorme que nunca se había visto. No es verdad que esa debilidad tiene que ver con el gobierno pasado, porque tienen que saber que todo lo que sucede ahora, ellos se lo echan a los gobiernos pasados. Y ahora yo les pregunto a los beneficiarios que tienen la tarjeta vieja, que cobraban en otros gobiernos. ¿Ese problema pasaba antes? No. Ese problema está pasando ahora. Por eso es que uno piensa que ellos se benefician de eso, muchas veces. ¿Comprende? Porque esa debilidad es ahora. No es una debilidad que viene de hace mucho tiempo. Entonces ellos deberían de ver cómo arreglar ese problema antes de estar dando esos avisos. Como un beneficiario, por ejemplo, hay beneficiarios que se les refleja en la plataforma de ADES en línea el pago. Entonces, ¿cómo usted le dice que no vayan a pasarla? ¿Cómo usted le dice? ¿Comprende? Ellos no saben. Ellos no saben si hay o no. ¿Comprende? Porque son ellos los que tienen problemas con el banco. Todo el que va a pasar la tarjeta es porque entiende que tiene. ¿Comprende? Muchas veces no tiene. ¿Por qué? Por debilidades del sistema. O no por debilidades del sistema, sino por debilidades institucionales de ellos, no de los beneficiarios. Bueno, señores, también por acá les recuerdo que tenemos a la mamá de la mamá de la crema Araceli 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Esta crema, señores, elimina las manchas, las espinillas y los barros. Es la crema que yo me pongo todos los días del mundo. Quiero que sepan que si usted la usa, estará viendo los resultados en menos de una semana. Araceli no solamente tiene la crema, sino que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar, señores. Miren el número de teléfono por ahí en pantalla, y quiero que sepan que pronto Araceli también va a tener otro producto para el cabello, para las damas. Así que ya ustedes saben, vayan comunicándose con Araceli, que pronto vamos a tener una nueva publicidad por ahí que tiene que ver con el cabello. Tengo entendido que es una gota para el cabello de las damas. Señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Cualquier información que llegue, que entendamos que sea importante, le estaremos pasando por acá, como es nuestra costumbre.